Buenísimo. Ahora vamos a empezar con Sea Exaltado y ustedes van a cantar la variación. Y nosotros les vamos a ayudar. ¿Dale? Seguir cantando con un poco más de fuerza porque no se escuchó casi nada. Vamos a cantar La Espera. Thank you.
Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el canto lema, pensando que es para Dios y porque después tenemos el tema de reflexión. Bien, de pie. Hay una gran necesidad, gente luchando por los cansados de sufrir. En nuestras manos se está pequeña su Señor, pero están llenas de esperanza. Si hoy, Señor, a compartir lo que me das. Si hoy, Señor, a ser testigo en cualquier lugar. A enseñar, predicar, a consolar, a llegar a toda tu nación, hasta el final de la tierra. Tú prometiste todos los días bendecir nuestros esfuerzos, tu presencia cumplelo. Si voy, Señor, a compartir lo que me das. Si voy, Señor, a ser testigo en cualquier lugar. A enseñar, predicar, a consolar, a llegar a toda tribu y nación hasta el final de la tierra. A enseñar, predicar hasta el final de la tierra. Querido Padre, que estás en el cielo, damos gracias por el día que nos estás regalando. Damos gracias por esta nueva oportunidad de poder empezar el día con vos. Señor, te pedimos por una bendición especial para el pastor Bolea, que nos diga cómo va a llegar y cómo va a hacer cambios en nuestra vida. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos dan cada día. Jesús, amén. Muy buenos días, chicos. Saben que cada mañana nosotros podamos estar acá es realmente una victoria. Es una victoria sobre Sabanás, es una victoria sobre el sueño. Y estamos reunidos acá para algo muy especial, que es escuchar la palabra de Dios. Es lo que haremos dentro de un momento. Pero también queremos agradecerles a todos por estar ahí. Vemos escribiendo cada día en el cartel que tenemos a nuestra izquierda los mensajes que estamos recibiendo de parte de Dios. Y ahora vamos a tener una parte muy especial, antes de seguir con el tema, que va a estar a cargo de, como se puede ver, las campanitas, va a estar a cargo del coro de campanas y también de violín, que vamos a pedirle que puedan ya venir pasando. Y también queremos, además de eso, recordarles lo siguiente: todos aquellos que quieren tener una entrevista personal con el pastor, tienen que ir y anotarse con Eugenia Garay o en Capellanía. Y también para algunos cursos, que ayer me venían a preguntar, ¿por qué vemos que el pastor visita a los chicos de sexto? ¿Por qué el pastor visita a los de tercero y no nos visita a nosotros? El pastor está visitando aquellos cursos que han elaborado una lista de preguntas que quieren hacerle al pastor y lo han acercado a Capellanía. Así que si te gustaría que el pastor esté visitando también tu curso, ahora en la primera hora,
escriban las preguntas que les gustaría hacerlo y acérquenoslo a capellanía. Entonces el pastor los va a estar visitando, tomando un tiempito de clase para charlar con ustedes. Aprovechen esta oportunidad. Y ahora vamos a seguir con la parte especial. Prepara mi mente, quiero escuchar tu voz. Ayúdame a entender, ayúdame a aceptar. Quiero seguir por fe tu plan para mí. Padre, habla mi corazón. Hola, mi nombre es María de Pedro, vengo de la Diabetes 2013. La verdad que es una única experiencia.
Y nada, gracias a cada profesor de Dios, lo que sé, y ahora estoy la cumplir un día con él, y de alguna manera me está encantando la semana de oración, así que con el pastor lo de Lorena, así que espero que lo disfruten y que nada, que sea bendecidos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ahí está, lo sorprendí, entonces saludan. ¿Cómo están? Me alegro mucho de verlos, ahora que los veo de frente, los veía de atrás. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Durmieron bien? No hace casi frío, está espectacular el clima. Jesús quiere hacer más milagros en el IAB. Quiere hacer milagros, ¿sí? Apenitas, Él está haciendo unos milagritos, unos pocos. Unos milagros grandes, y no porque no quiera hacer más, Él quiere hacer más. Nosotros le tenemos que dar el permiso, ¿sí? ¿Habrá posibilidades, profesor David, de que yo me lleve todos estos testimonios? ¿Sí? Los 12, 13 testimonios. Cape Mariano, no nos pusimos de acuerdo en esto. Pero, ¿habrá posibilidades de que así con celus, que los chicos se filmen y me acerquen sus testimonios con tus... En el parque, solito, ¿sí? Solo. Me decís, yo conocí a Jesús de esta manera, a mí me hizo bien esto de la palabra de Dios, este milagro hizo Dios en mi vida. Un videíto selfie. ¿Cómo se llaman los videítos selfie? ¿Eh? Muy bien, video selfie, ¿está? Y entonces se filman y me dan su testimonio, ¿sí? Y se, o mejor dicho, se lo dan al Cape o se lo dan a David, hacemos un archivo y me llevo el testimonio de los milagros que Jesús hizo en tu vida. Dale, otra cosa que puedes hacer, te filmás leyendo los títulos que el Señor te regaló a vos en esta semana. Todos los títulos, lo agarras tu cartilla y decís, Dios me dijo esta semana esto, 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 con los 12, 13, 14 títulos. Dale, ¿me puedes hacer ese regalo? Recibí un solo regalo esta semana de oración, y no me estoy quejando, ¿sí? Regalos materiales de estos que tengo ahí, están buenísimos. Gracias, Anabela, gracias, ¿eh? Estuvo muy lindo, me encanta tu dibujo, está dentro de mi Biblia, ¿sabes? Muchas gracias. Voy a repartir regalitos para hoy. ¿Me vas a hacer ese regalo de los videitos selfies? ¿Sí? Yo sé que todos no lo van a hacer, pero con que me vaya con 200 videitos selfies me alcanza. Sí, está bien, 70 pueden no hacerlo. ¿Estás, Agustina? Agustina Trápaga, ¿puede ser? Dale, ¿estás, Agus? Vení, Agus, acá tenés algo para vos. ¿Estás, Yamila? Yamila, dice acá, Yamila Ena. ¿Sí, estás? Va, Yamila. Y si ustedes creen que acá terminó, error. Tengo muchos más. ¡Epa! Bueno, acá tengo algunos más. Viene. Venimos cambiando el tamaño. Está bueno. Auspician, a ver, ¿a qué cámara? Alimentos Granix. Una alimentación saludable. Bien, vamos. Este es para Mateo. ¿Está Mateo? ¿Hay más de un Mateo? Mateo Roa, entonces. Vamos, Mateito. Que lo disfrutes, varón. Vamos acá. Ah, va de vuelta. Va con... Este es para Dani. ¿Está Dani? Debe haber varios Dani. Este es Dani Knight. Dani Caballero. Están lentos hoy. Dani Caballero. ¿Está Dani Caballero? Vení, Dani. Vení que busco el otro de mientras. Seguimos con la dulzura de el triple de fantoche. Qué alfajor. Toma para vos. Muy bien. Dai. ¿Está Dai? Para Dai A. Dai A. Dice no leer, no sé si no leer qué. Bueno, no leo. Va, ahí, está buenísimo, ¿eh? Léelo. Vamos, y me quedan creo que dos. Me quedan dos. Voy con... Para Hamlet. Diana, ¿estás Diana? Diana. Diana, no dice Diana. Diana corazón, porque hay un corazoncito al lado. Bien. Esto te manda Hamlet. ¿Ok? ¿Estás contenta? Demostralo. Muy bien. Y hay un triple de fantoche. A ver si... Lula. ¿Estás, Lula? Lula. ¿Dónde estás, Lula? ¿No estás? Ah, casi que me lo como yo.
Bien, acá estás, Lula. Que lo disfrutes, sonrisita, muy bien. Qué tensión. Bueno, ¿dónde puse? Acá. Una almohadita 360. Ah, ok, creo que me estaba diciendo algo. Ah, yo no la pagué esa, ¿eh? Ah, bien, una almohadita 360. Después de los 5 segundos del saber tenés que levantar la mano, ¿ok? ¿Sí? Pueden hacerlo de a dos, esta mañana pueden hacerlo de a dos. Y entonces se van compartiendo la almohadita, día por medio, una semana uno, una semana el otro, ¿sí? 5 segundos del saber, la primera mano que veo después de los 5 segundos del saber es la que viene acá al frente. ¿Por cuántos miembros estaba integrada la familia de Jacob? 5, 4, 3, 2, 1. ¿Uriel? No, la familia de sangre. Allá. No. Paren, vamos a bajar todo. Yo hablo la primera que veo, ya. 15. No, está tirando número al azar. Keila. ¿Cuánto? ¡No! Pare, no, ya está. No. Están tirando números. Se queda conmigo hasta esta noche. Nadie puede. Miren. Cuando yo era chiquito, tenía 6 años, ya está. Fuiste. Bájale la mano. ¿Cuánto? No, siguieron arrojando. Ah, 18, 19, 20, 20 y medio, 21 y 3 cuartos. No. Listo. Cuando yo estaba en la escuela, ya está. Cuando yo estaba en la escuela primaria, mi maestra me enseñaba a contar con las manos. Es facilísimo. En vez de decir, no, pensá primero. La cuenta. Jacob, las 4 esposas. Y era la familia. Las 4 esposas, son 5. Los 12 hermanos varones, 17. Y Dina, 18. ¿Ok? ¿Está? Cuenten. Y antes de contar, piensen. Esta noche hay 2 preguntas y mucho más difíciles que esta. Vamos. Títulos. Títulos de anoche. Vamos. Sí. ¿Perdón? Cuerdo en Cristo. Gracias. Otro más. Un título de anoche. Sí. Palabra de Dios versus insensatez humana. Muy bueno. Cuerdos en Cristo, me gustó mucho también. Vamos. Otro más. Me encanta esta parte. El antídoto contra mis malas decisiones es la palabra de Dios. Bárbaro. ¿Ya pensaste en ponerle títulos a las diferentes partes de las pruebas? De las pruebas del colegio, digo, de las materias. Le pones título y con el título te vas a acordar lo que hay dentro de la prueba. Lo que hay dentro del tema. Porque ahora te estás acordando con el título el tema de anoche. Si le pones títulos a los párrafos, si le pones título a los subtítulos de las cosas que tenés que estudiar, es más fácil que te acuerdes el material de la prueba del día. Otro título de anoche. Vamos. Dos títulos más. ¿No hay más? Allá, dale. Dios, quiero ser vacunado. Bien. No mucha gente quiere ser vacunada, ¿vieron? Nadie, esa expresión, no quiero que me vacunen, es entendible, pero me encanta el título que le pusiste, por eso no te lo voy a olvidar más. Quiero ser vacunado. Dale. Mi vida va a cambiar. Mi Biblia va a cambiar. Mi Biblia va a cambiar. Bien. ¿Hay uno más? No quiero dejar a nadie afuera. Nadie que quiera expresarlo. ¿Profes tienen algún título allá en la platea? Pueden ustedes participar también, ¿eh? ¿Algún otro título? Uno más. Había uno por acá y yo no le di, me parece, no. ¿Tenés? Dale.
Biblia, fórmula contra errores. Bárbaro. Me gusta. Me gusta. Muy bien. Estamos pensando. Y eso está bueno. El que piensa, gana. Vamos al tema de hoy. Les voy a pedir que presten atención a un videíto ilustrativo de menos de 2 minutos. Y a partir de ahí, que empiece a funcionar los ojos de la imaginación y nuestro cerebro a 1000. Vamos. Las luces, por favor. Están mirando, ¿no es cierto? Génesis, capítulo 37, es el texto que nos convoca hoy a la mañana. Tercer día con José. Está bueno ese cuadro, muy bueno. Ayer leímos hasta el 11. Y hoy comenzamos desde el 12. Génesis 37, versículos 12 en adelante. Leo desde el 11 para que nos enganchemos con lo de ayer. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Se acuerdan la escena de ayer, verdad? Los sueños de José. Versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José. Israel es Jacob. Y dijo Israel a José. Y se acuerdan que el primer día les expliqué, para quienes no lo sabían, que criar o apacentar, como la palabra que usa el texto en esta versión, ovejas, tenía su complejidad a partir de cierto número, porque las ovejas son voraces a la hora de comer. Comen, comen, comen despacito, chiquitito, y van comiendo, comiendo, comiendo. Y no es la idea, pero si vos traes unas ovejitas acá al parque del IAB, te lo mantienen pelado, pero tenés que tener cuidado porque se comen todo. Apacentar 5.000, 10.000 ovejas no alcanzaba el parque del IAB. O el parque del IAB alcanzaba para un día, 2 días, 3. Y había que ir rotando. Y en este afán de ir rotando a las ovejas, los hijos de Jacob iban de un lado para otro llevando a los animalitos para que se alimenten. Y esas giras les llevaban tiempo, habíamos hablado el lunes por la mañana. Versículo 13 nos dice, el versículo 13, sin decirnos, nos dice que José no había ido en esta gira, porque los hermanos estaban de gira y el papá, Jacob, lo llama a José, le dice, José, vení por favor. Sí, papá, ¿qué necesitas? Y hago un paréntesis.
Sí, papá, ¿qué necesitas? Sí, mami, ¿en qué te puedo ser útil? Chicos, la plática que no escuché. Chicos, chicas, eso para pa y para ma es música. Es música. Sí, papá, ¿qué necesitas? ¿Te puedo ayudar en algo, papi? Mami, claro que sí, ¿cómo no? Eso es música. Música para los oídos de un papá y de una mamá. ¿Quieren obtener una sonrisa, un abrazo y un cachetonzazo, así que te agarren el cachete y digan, ¡ay, qué linda que sos así! Decirle, sí, papi, sí, mami, ¿dónde querés que vaya? Música. Simplemente un paréntesis para quien tiene oídos, oiga. Voy. Dice así. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven en Siquem. Y te enviaré a ellos. Y él respondió. Segundo pentagrama de esta canción. Segundo pentagrama. ¿Qué dice el segundo pentagrama? Gracias. ¿Podemos hacer un coro? Por favor, regálmelo a mí. ¿Sí? ¿Qué dijo José cuando el papá le dice? ¿Qué dijo? Uno, dos, tres. Música. Heme aquí. ¿Cuánta bendición hay en tener buenos modales, buen trato y ser obediente? ¿Cuánta? Mucha. Prueben. Heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Me pueden poner el mapa, por favor? Me olvidé el láser, por eso es que me olvidé el puntero. Pero si ustedes, ni de acá veo. A ver, ven Jerusalén, ahí arriba, abajo está Hebrón. Hay que estar con el puntero, gracias, con el mouse. Eso es Hebrón, ahí estaban. Ahí estaba, ahí se había dado en la tierra de Israel, eso es Israel, ahí se había dado este diálogo entre Jacob y José. De ahí lo mandó a Siquem. Me llevame a Siquem allá arriba al punto blanco. ¡Qué grande la tecnología! Esa no la tenía yo, muchas gracias. Siquem. Siquem me parece que es ese, sí, porque es Siquem, dice ahí. Ok, ¿cuántos kilómetros según la escala, profe David? Más o menos, según la escala. 50 kilómetros. Llegó a Siquem 50 kilómetros caminando, ¿sí? Algunos ilustradores presentan a José llevando o jalando, tirando de un pequeño carrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque llevaba, no solamente iba a ver cómo estaban, sino que llevaba cierto tipo de provisiones, algún presente, algo para reconfortar o para animar a los muchachos que estaban de gira trabajando y que hacía quizás semanas o meses que se habían ido. Entonces, qué lindo que es recibir un regalo, ¿no es cierto? Y cuando digo qué lindo recibir un regalo, acá en este colegio, ustedes saben mejor que nadie lo que significa recibir algo de casa, ¿sí? Sobre todo comida, ¿está? Como para reforzar la dieta. Algunos dicen para arruinarla, pero otros dicen para reforzarla, ¿sí? Y entonces, recibir una cosa de casa es buenísimo. Recibir los regalitos cada noche, cada mañana, es re lindo. Entonces, algunos ilustradores, dibujantes, diseñadores gráficos, cuando tienen que ilustrar esto, lo ilustran a José tirando de un carrito y llevando lo que en aquel momento era fácil de transportar, no se echaba a perder, y se podía conseguir. Y básicamente, ¿qué era? Pan, un poco de aceite y en algunos casos, como un manjar súper especial, un poquito de queso. Y eso lleva, imagínate, 11:30 de la noche, hace 5 horas que termino la cena, y tener un pedacito de pan árabe, un chorrito de aceite de oliva, y le rayas un poquitito de queso así, Mar del Plata. 11 de la noche en el hogar. Buenísimo. José estaba llevando eso. Estaba llevando un presente para sus hermanos.
Llega a Siquem, después de tirar el carro, no sé cuánto tiempo le habrá llevado, pero llega a Siquem y se encuentra, dice la Biblia, con la siguiente noticia. Te leo. ¿Dónde iba? ¿Qué versículo iba? ¿Cuál? 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apaciendan. 15. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la noticia. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Versículo 15. Y lo halló un hombre allí en Siquem, donde estaba el mapa, lo halló un hombre andando, él, José, errante por el campo. O sea, estaba mirando. Miraba para el piso y se daba cuenta que ahí había habido ovejas, muchas, porque estaba todo peladito, el pastito cortadito así, todo peladito. Miraba para todo, iba para un lado, subía una pequeña piedra, imagínenselo acá en la tierra de Liabé, subía una piedra, miraba para allá abajo en el valle, iba al peludo y al pelado, subía allá arriba, no, allá abajo no están, se iba al bosquecito del Club de Conquistadores, tampoco estaban, iba para allá atrás, al casco, tampoco estaban. Y un hombre lo halló, dice la Biblia, errante, andando por el campo. Y vos te das cuenta cuando alguien está buscando algo. Y le dice, versículo final del 15, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando? José dice, miren qué linda la respuesta de José, cuánta riqueza hay cuando leemos con atención y después de haber orado. Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Si él te dice, te ruego, te pido por favor, decime por favor, no es solamente una manera correcta de comunicarse. Te está diciendo, te ruego, necesito, estoy ocupado, preocupado y necesitando de saber de ellos, porque hace tiempo se fueron de casa y papá me dijo, por favor, que vaya a ver en primer lugar por ellos cómo están, si alguno se lastimó, si alguno está resfriado, si alguno tiene tos, si alguno está engripado, quiero saber de ellos, porque papá necesita saber de ellos. Y papá siempre necesita saber de nosotros. Siempre está interesado en vos. Siempre quiere saber de mí. Necesito saber, te ruego, por favor, que me digas qué saben de los muchachos. ¿Los viste? Papá necesita tener noticias. Y como yo los quiero, también quiero saber de ellos. Tengo la comida, no quiero que se eche a perder. No quiero que el pan se ponga más duro. Quiero que lo coman calentito, porque se hizo en casa. ¿Vieron eso? Quiero que coman pan calentito porque se hizo en casa. No es pan comprado. Es pan hecho con amor. Es pan de casa. Pan del cielo. ¿Vieron la cantidad de cosas que hay así en el pasaje? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me digas, que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre dijo así, ya se han ido de aquí. Yo los oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Dotán, según los mapas, está más o menos, dicen, a 16, 17 kilómetros al noreste de Siquem. Ah, perdón, al noreste de Samaria. O sea que hizo unos 20 kilómetros más, 70, con el carrito. Seguramente les llevó más de un día. Sin dudas les llevó más de un día. Porque no era línea recta, no había asfalto. No era una motito de delivery, no era. ¿Sí? Era un carro, había que tirarlo, había que darle de comer. Y de paso, muchas veces estas grandes cantidades, estos rebaños tan grandes, no se apacentaban solo con los hermanos, con los 10 hermanos, porque Benjamín también estaba en casa, eran 10 los que apacentaban, sino que había empleados, había pastores contratados, ¿sí? Había otros familiares que apacentaban juntos, o sea que el carrito era grande,
la motito de delivery y la cajita no alcanzaba. ¿Sí? Y ahí es donde pasamos de José y sus sanas y buenas intenciones, pasamos automáticamente a la otra escena. Y si ustedes me permiten, la otra escena la vamos a hacer de este lado. Vamos a hacerla acá. Los hermanos de José, los 10. Vamos a ponerlo en rueda alrededor de un fueguito, piedras alrededor y el típico ruido del fuego cuando chisporrotea la leña bien seca. Y allá a lo lejos ven bien lejos alguien que viene. Y fíjese lo que dice el pasaje. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, antes que lo pudieran escuchar, antes que pudieran ver su rostro, el rostro de estos, ¿sí? Lo reconocieron, y para mí lo reconocieron por la ropa Kevingston. Porque era el único que andaba con esa ropa. Y ahora, llevando la historia al contexto real de aquella época, en aquella época la gente se vestía de color natural. Porque era de esa manera que salía de los telares la ropa, salía de color natural, mayoritariamente. Para teñir un tejido, para hacer ropa de colores, había que tener tintura, y la tintura era cara. Y dentro de los colores, había colores más caros que otros. Por eso el púrpura era el color más caro y era el color de los reyes. Todos, y si alguna vez tuviéramos la oportunidad, no la tenemos porque no había cámaras de foto en aquella época ni video, pero si pudiéramos tener la oportunidad de ver una foto de aquella época, todas las fotos serían así, media grisáceas, naturales, sin colorido. Sin colorido. Por eso, que venga alguien con una túnica de muchos colores, resaltaba en cualquier lugar. Y lo reconocieron, lo vieron. Ahí viene José. Y saben que lo reconocieron por la túnica, pero lo que más bronca le daba, ¿saben qué era? Los sueños. Y porque cuando una persona no está amiga de Dios, por ahí le da un poco de cosa, de sentimiento desagradable, casi de envidia, al que sí está intentando pelear la buena batalla de la fe con Dios. Y entonces, ¿por qué cómo se dirigieron a él? Como diciendo, ahí viene el de la túnica de muchos colores, ahí viene el que lo está patrocinando Kevingston. No. Fíjese lo que dice el pasaje. Antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí, viene ¿quién? El soñador. Aquí viene el soñador. El que tiene algo que nosotros no tenemos y que interiormente, allá muy en el fondo, quisiéramos tener. Pero no lo tenemos. Y no porque Dios no quiera, sino porque ellos no querían. Él tenía algo que ellos querían tener, pero no lo querían tener lo suficiente. Y, por favor, con los ojos de la imaginación, vean ese encuentro. Llega José acá, a donde estaban los muchachos, que de paso, le llamamos muchachos, pero muchos tenían más de 40. ¿Sí? Dice así el relato. Habían conspirado para matarlo. Sus hermanos planeaban matarlo. Versículo 20, y empezamos con lo triste, o seguimos con lo triste. Ahora pues, venid y matémoslo,
y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. ¡Venid, matémoslo! O sea que cuando en los versículos que leímos ayer decía que lo aborrecían aún más y no podían mirarlo o tratarlo pacíficamente, hoy estamos viendo que era en serio. Porque cuando lo tuvieron cerca, pero lejos del Padre, ¿qué pasó? Lo querían matar. Y se fijaron ese detalle, lo tuvieron cerca, pero lejos del Padre. ¿Se acuerdan de Jacinto el pródigo? ¿A dónde se fue a hacer las cosas que él quería hacer, que era matarse en vida? Se fue a hacerlas lejos del Padre. Porque para hacer las cosas mal hay que estar lejos del Padre. Y yo me quiero concentrar en los poquitos minutos que tengo ahora en una parte de la historia que tiene que ver con el videíto que les pasé. Dice así, versículo 21. Cuando Rubén, ¿sí? Rubén era uno de los 10 hermanos, oyó el plan de conspiración que había contra José que venía a ver cómo estaban. Imagínense la carita de José. Hello, brothers. ¿Cómo están, muchachos? Los extrañamos en casa. Papá, sobre todo, ustedes saben cómo es papá. Es re emocional, sentimental, él los quiere con todo, a cada uno. Papá los extraña y me mandó, miren lo que les traje, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Hay alguno lastimado? ¿Hay alguno que necesite volver conmigo? Yo lo llevo en el carrito, yo me la banco. Esa era la actitud de José. Y los hermanos, acá, matémoslo. Una oportunidad mejor que esta no vamos a tener. Cuando Rubén escuchó eso, dijo, ¿cómo? No. No, 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 no. Y elaboró una estrategia. No, muchachos, ¿qué vamos a ganar con matarlo? Es sangre de nuestra sangre, muchachos, no. No lo matemos, tirémoslo en una cisterna. No lo matemos, tirémoslo en una cisterna, en un pozo, donde se acopiaba agua. Y en realidad él tenía la intención de que cuando estos muchachos se dispersaran y cada uno fuera con su rebaño, él iba a rescatarlo a José y lo iba a devolver al padre. Entonces logró parcialmente que lo tiraran a la cisterna, y la cisterna estaba vacía. No sé la altura, pero capaz que ya José estaba un poco quebrado. Emocional. Y quizás físicamente, porque lo tiraron a un pozo. Se dispersaron un poco, cada uno con su rebaño, pero sigue diciendo el relato que el plan de los 9 conspiradores seguía adelante. Y dice la Biblia, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis en él, por librarlo así de sus manos. No pongáis las manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Él quería hacerlo volver a su padre. 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos lo primero que hicieron, él lo dejaron en calzoncillos. Le quitaron la túnica, le quitaron la ropa a Kevingston, lo que más rabia les daba junto a los sueños. Le quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer los regalitos de casa. Y alzando los ojos miraron, y he aquí que una compañía de israelitas que venía de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto, el bálsamo y la mirra y los aromas. 26. Entonces Judá, uno de los 9 conspiradores, ya tachamos a Rubén porque Rubén se había comenzado a jugar parcialmente, tenía un plan que íbamos a ver cómo evolucionaba.
Judá. Entonces Judá dijo a sus hermanos, fíjense qué terrible. ¿Qué provecho hay con que matemos a este nuestro hermano? Y vos decís, ay, bueno, sí, uf, menos mal, este también se avisó, tachémoslo y quedan 8 conspiradores. Porque dice, ¿qué provecho hay en que matemos a este nuestro hermano? Es nuestro hermano. Y encubramos su muerte, no tiene sentido. 27, venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos dijeron, sí, sí, realmente tenés razón, ¿eh? La verdad que vos más vivo de todo, ¿eh? Cuando, si, me parece que vos vas a ser el jefe cuando muera papá. No lo matemos. Ahora, no manchemos, no pongamos sus manos sobre él, no nos manchemos con sangre, vendámoslo como esclavo, o sea, matémoslo en vida. Matémoslo en vida. Y los otros 8 dijeron, buenísima idea, no, no nos manchemos, así nosotros no tenemos nada que ver. ¿Será que no tenían nada que ver? ¿Será que no tenían nada que ver? Y acá, chicos, chicas, profes, es donde veo tan claro el peligro de saber que tenés que hacer algo y no hacerlo. Es más, el peligro de saber que estás haciendo algo equivocado, ser plenamente consciente de que estás haciendo algo equivocado, que no es correcto, y igual avanzar en la decisión de hacerlo. Lejos de la fuente de poder, lejos de papá, nuestro discernimiento se viene abajo, se cae. No podemos pensar con claridad. Cuando vos te levantás a la mañana y tu prioridad es ponerte fashion para venir al colegio, y eso no está mal, lavarse los dientes, peinarse, estar ordenadamente, no está mal, pero cuando eso está primero que tu culto personal, tu relación diaria, tempranito con Dios, eso hace que vos vengas al día, te presentes delante del día sin poder y con serias chances de tener un discernimiento equivocado, de hacer elecciones incorrectas y de transformarte como Judá en un doble cara, en un careta, en tener doble identidad, en parecer que sos uno, pero en realidad sos otro. Porque cuando estamos lejos de la fuente de poder, cuando no oramos, y tantas preguntas he recibido en estos días para que yo les diga cómo hacer para estar cerca de Dios, cómo lograr una comunión, una vida consistente en las manos de Dios. No hay secretos, chicos, chicas, profe, no hay secreto. Es cada día clavarnos de rodilla en oración y buscar en la fuente. Y el relato sigue poniéndose peor. No dejen de imaginar. Tenemos todo el permiso. Versículo 27, lo vuelvo a leer. Venid y vendámoslo a los israelitas y no sea nuestra mano sobre él. No entiendo, sinceramente no entiendo cómo piensa este muchacho. Porque él es nuestro hermano. Sigo sin entender. Nuestra propia carne. Me sigue confundiendo. Y sus hermanos convinieron con él. Y vos decís, ¿habrán convenido con José? No, estaban de acuerdo con Judá. Sigo sin entender. 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata
y llevaron a José a Egipto. ¿Podés verlo a José? ¿Te lo podés imaginar a José? De 17. Sacado de esa cisterna por personas de más de 20. Muchos. Quizás con los ojos inyectados de sangre, mostrando y manifestando el odio que le tenían. Y me imagino a José gritando de desesperación. Porque hacía unos instantes él venía con buenas noticias, él venía con pan calentito. Gritando, no, por favor, muchachos, no, Dan, Neftalí, Rubén, no, por favor. Piensen en papá, no, por favor, no me hagan esto. No. Y los ismaelitas, sin mirarlo a la cara, lo ataron y lo habrán metido en una jaulita de madera, en la parte de atrás de una carreta. O quizás le ataron los pies y lo hicieron caminar cinchado por una soga por quién sabe cuántos kilómetros. ¿Cómo nuestra vida puede cambiar en un instante? ¿Para mal? Pero bienvenidos a la buena noticia del día. ¿Cómo nuestra vida puede cambiar en un instante para bien? Versículo 29. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Y la señal en aquella época de dolor, de incertidumbre, de estrés, de desesperación, era rasgarse las vestiduras. ¿Dónde está José? ¿Qué hicieron, manga de...? ¿Qué hicieron? ¿Dónde está José? Por favor, díganme dónde está José. Y el grupo de los 10 valientes miraron para abajo y no hubo respuesta. Solo uno alcanzó a levantar la vista y mirar allá en el camino que se iba perdiendo la compañía de los ismaelitas que se llevaban a José y no lo iban a ver, creían nunca más. Señor, líbrame de ser doble. Cuando los 10 hermanos llegaron a casa, en el camino mataron un corderito, rasgaron un poco la capa de José, la mancharon con sangre, y no me dan ganas ni de leerlo, chicos, en la Biblia. Lo miraron al papá y le dijeron, reconoce si esto es de tu hijo, José. Y el papá lo reconoció al toque, porque capaz que él había hecho la túnica. Sí, es de José. Alguna mala bestia lo habrá devorado, dice el texto. Y ahí es donde los 10 tuvieron que poner cara de yo no fui. Ahí los 10, que acá arriba eran muy valientes, lejos de papá, que acá arriba tenían la cara de yo sé lo que tengo que hacer y yo tengo el control, allá abajo, en Hebrón, en las tiendas de papá, tuvieron que poner la otra cara. Una cara allá, otra cara acá.
Chicos, hoy no hay una invitación para ponerse de pie. Hoy simplemente hay una súplica de parte del cielo para ser genuinos siempre. Cuando nos están viendo, pero mucho más cuando nadie nos ve. Ser honestos siempre. Cuando te toca ganar plata y cuando te toca perderla. Si alguien encontró los 160 pesos o un dinero que hay, que era para libros misioneros, por favor hágaselo llegar a la administración. Es dinero de Dios. Honesto, lo encontré. Lo necesito. No estoy diciendo que nadie se lo robó, pero quien lo encontró. Es dinero de Dios. Si no sabías, ese es dinero de Dios, era para libros misioneros. Honesto siempre. Cuando estás súper preparado para un examen y te sabes todas las respuestas, pero también cuando no sabes nada, agarra tu hoja y le decís, profe, me da vergüenza, pero acá está, no sé nada. Y antes de tentarme a copiar, tome. Discúlpeme, la próxima va a ser mejor. Honesto siempre. Siempre. No con una cara, dependiendo cada circunstancia. Con la misma. Siempre. Que Dios te bendiga. Voy a orar. Nuestro buen Padre, nuevamente abrimos la Biblia y nuevamente hay muchísimo para que tengamos en este día. Para que tengamos. Pero Señor, que no se haga un cortocircuito desde esta mañana hasta la noche y que recién a la noche volvamos a pensar. Todo este día, Señor, que nos mantengamos en sintonía con vos, pensando en qué cambios tenemos que hacer, qué toque tenemos que hacer acá, qué cambio por allá. Y Señor, que con tu poder, con tu ayuda única, con tu intervención en nuestras vidas, nunca, nunca corramos el riesgo de ser dobles. Porque como dice Apocalipsis 3, del 15 al 17, al ser tibios, estamos en problemas. Al ser tibios, causamos arcadas. Líbranos, Señor, de ese mal. Queremos ser tuyos siempre, de día, de noche, acá y cuando nos vamos a casa en la salida. Queremos ser íntegros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para finalizar vamos a cantar Conectados a la Vid. De pie. De pie. Mi alma canta al Señor, pues pámpano yo soy, buen fruto quiero llevar, y a Jesús proclamar, conectado a la vid, seguro de seguir como extensión de su amor, floreciendo al sol. Ya lo intenté, por mis fuerzas lo probé, pero aprendí que nada puedo hacer sin ti,
vuelvo a comenzar, mi vida plena consagrar, y avanzando de tu mano buenos frutos llevar, por estar conectado a la vida. Mi alma canta al Señor, pues pámpano yo soy, buen fruto quiero llevar, y a Jesús proclamar, conectado a la vid, seguro de seguir como extensión de su amor, floreciendo avanzo hoy. Es mi decisión, en Jesús permanecer. Mi deseo es hablar a otros de su amor, pronto volverá, mis frutos se recibirá, y tomados de su mano al cielo juntos llegar, por estar conectado a la vida. Mi alma canta al Señor, pues pámpano yo soy, buen fruto quiero llevar, y a Jesús proclamar, conectado a la vid, seguro de seguir como extensión de su amor, floreciendo avanzo hoy. Seguiré adelante, conectado a la vid. Seguiré floreciendo, si permanezco en su amor. Mi alma canta al Señor, pues pámpano yo soy, buen fruto quiero llevar, y a Jesús proclamar, conectado a la vid. Seguro de seguir como extensión de su amor, floreciendo avanzó. Como extensión de su amor, floreciendo avanzó. ¿Oramos? Señor, esta mañana te agradezco porque tú has hablado. Gracias porque en esta historia de José, que a veces la leemos repasadita y ya la conocemos, pero gracias porque tú nos enseñas cosas nuevas a través de ella. Gracias porque tú nos enseñaste hoy. Aquí tenemos que ser honestos en el 100% de nuestras actividades, en el 100% de nuestra vida, que seamos solo honestos. Te entrego nuestro día en tus manos, Señor. Te pido que nos guíes. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.